adaptadas a sus realidades económicas, sociales y culturales. Nueva filosofía vial, una filosofía vial por la cual ya no se trataba de unir con el menor recorrido el origen y el destino, la ciudad A con la ciudad B, sino hacer el recorrido necesario y a veces el mayor recorrido con la finalidad de incorporar más tierras cultivables. Y ya no era necesario que el origen fuera una ciudad y el destino otra ciudad, porque el origen que nosotros proponíamos era la tierra y el destino la tierra. Las ciudades no eran madres del camino, sino vendrían a resultar hijas del camino, resultado de lo que llamamos la vialidad colonizadora. A estos principios responde el proyecto de la marginal de la selva. Pero no se trata pues solamente de un camino, sino de todo un sistema, de una serie de proyectos de desarrollo que giran en torno a la vía. En el Perú, la carretera marginal de la selva es un serpentín que discurre por el piedemonte andino desde el río Canchis en la frontera con el Ecuador hasta el río Head en el límite con Bolivia. La Gran Marginal cobra actividad con los dos gobiernos de Fernando Belaúnde Terry, con un desarrollo vertiginoso y penetración en valles fértiles dotados de acceso hidrovial. El Estado, con todas sus entidades, es el motor del desarrollo de la ceja de selva, a través de 7 grandes y ricos departamentos de nuestro país. Hay que destacar la planificación, la ciencia y la técnica en todos los proyectos de la marginal, que son ejecutados por hombres y mujeres anónimos que hicieron y hacen posible que la conquista de la selva sea una realidad. Es encomiable la acción decidida de las empresas e instituciones privadas que aportan con su trabajo al progreso de la región. El reto es seguir construyendo, investigando y ejecutando todas las obras diseñadas por los proyectos Jaén San Ignacio, Alto Mayo, Huallaga Central, Alto Huallaga, Pichis Palcazu, Chanchamayo Satipo. Para la producción del arroz y otros cereales en la ceja de selva, ha sido necesaria la aplicación de nuevos métodos, habiéndose creado un nuevo tipo de producto dentro de este hábitat. Incluso se ha vuelto a aplicar la andenería. Se ha creado un centro de producción semillera del arroz que abastece a todas las zonas. El incremento de la producción en estos últimos años presenta altos índices.
Los habitantes de la zona se interconectan ahora para intercambiar sus productos y sus experiencias artesanales, técnicas y culturales. En esta vasta región se han construido docenas de centros educativos como parte de los programas de asistencia poblacional e integración territorial. Las comunidades nativas han sido incorporadas en parte a nuestra sociedad. Se ha establecido una educación bilingüe y se les presta la debida asistencia para su progreso. Al borde de esos caminos hay tierras fértiles y por estas razones, desde la primera etapa de la marginal, se inicia la incorporación de asentamientos humanos como Nueva Cajamarca. Esfuerzo sin precedentes. Entel Perú ha conectado los pueblos mediante una red de microondas para la televisión color y teléfonos. El proyecto Huallaga Central en torno a Tarapoto y Huancuy ha tenido un éxito consagratorio. Esa zona ha pasado de ser la última en producción agrícola a la primera. Crianza de ganado vacuno servirá al abastecimiento pleno de carnes para el país. Construyen reservorios. Caminos, los árboles morirían de pie sin ser utilizados. Las fuentes de energía experimentales son de variada gama y en la Universidad Agraria en Tingo María se experimenta la generación del biogás con excelentes resultados.
se estudia especies nativas como el ronzoco, roedor más grande del mundo que está siendo domesticado y adaptado para nuestras ciudades. La carretera marginal presenta un panorama turístico y mágico. Los restos de Cuélap, el Gran Pajatén, el Boquerón del Padre Abad, la Bella Durmiente, el Parque Nacional de Manú, la Cueva de las Lechuzas, atractivos turísticos para el hombre de hoy. La fe de los pueblos reside en su mística hacia su tierra y sus símbolos. Sí, hay puentes para superar el hambre de nuestro país. Decenas de puentes en la marginal son estructuras integradas al paisaje. Un acto de singular trascendencia es la fundación de Ciudad Constitución. Se llegó y se izó la bandera peruana en la ciudad, planificada para ser una de las grandes ciudades del futuro. La ciudad Constitución será un centro desde donde se irradie una dinámica social y productiva para el universo amazónico y andino. Con justicia se puede expresar que el Perú es nuestro, América es nuestra. Sigamos construyendo en paz, porque estamos preparados para el trabajo y se habrá consolidado la conquista del Perú por los peruanos.